Casi un año. Let's dance, let's move, let's groove. She's about to drive it in.
when she's moving. She's for the ladies out here. Una para las chicas. Here's the B-side of our second 45. This is a song called The Van of Dream Queen. Thank you.
Saliendo muy muy ratito. Es una canción que tuve el placer de escribir sobre el vudú, algo que las mujeres hacen a los hombres. Yeah.
¿Ustedes han escuchado algo que se llama la fiebre? Pues esto es la forma que hacemos la fiebre en Portugal. Dime. Bueno, no lo va a cambiar su guitarra porque ella está cambiando la guitarra. Mientras lo hace, hago en un rato muy rápido en la presentación de esta pandilla fantástica que tengo ahí conmigo. Son chicos de los vientos maravillosos. Put your hands together. Come on, let them know. Joel. You know. Oh, that's Bruno, ladies. This one is Bruno. Little Bruno. Little Bruno on the trumpet. Tocando conmigo desde los tiempos de los Mindales. 49 Special. Como 20 años conmigo. Nuno a la batería. El hombre que en su tiempo muerto a Portugal hace espectáculos de magia. Una de las próximas veces que vengamos en España, paramos un ratito para que haga algo para vosotros. Manuel en el bajo. Bueno, y Nuno cambiando su guitarra. Es nuestro productor haciendo las grabaciones que van a salir muy prontísimo de nuestro nuevo álbum. Escribiendo canciones conmigo, letras y así. Coleccionando los 45 conmigo. Nuno a la guitarra. Bueno, y yo me llamo, si lo quieres decir en marroquino, Pedro Saga. Odrep Ares. Bueno, la fiebre viene. Fiebre.
you listen to my story. Heard a point that I have made. Guess we're gonna get you cheaper. It's here in our share. It was real. Quiero comentar algo solamente en un par de minutos, si mi castellano sigue siendo el correcto. Hace 3 años y algo, estos 3 chicos me han invitado a una sala de ensayo donde se empieza música, tenían una canción. Y comentaban, Pedro, ¿quieres hacer Rhythm and Blues con nosotros? Siempre ha sido mi sueño, además del rockabilly, del country, del blues, de todo, hacer todo esto. Y bueno, hemos esa noche llegado a finalizar esta canción, que un par de meses después estaba en el 45 y que hoy hay gente dando 50, 75 dólares en eBay por ello. A ellos, pues esta es la primera canción que nosotros hemos hecho. Se llama Ayer a la Noche.
Y bueno, la... ¿Quieres a Manuel? Manuel, a la cara tu pollo. Ella quiere la... Guys, are you ready for a little bit of more rock and roll? We don't know if we're gonna do this on a 45, probably it's too wild for it, but here's how it goes, so. This is from the new album again. Saben, pero probablemente la brillantina os dará un poco de eso. Yo soy un gran aficionado del señor Elvis. No. Y bueno, cuando escribo canciones, por veces intento que algo suene un poco como ello. Entonces vamos a haceros una canción del nuevo álbum que tiene un poco de Elvis 60s, pero también el sonido de TV Syndicate. Y esta es una canción que se llama Lonesome Traveler. Yeah.
Sitios muy rápido, así subiendo la escalera muy rápido. Gracias Constant, ¿dónde estás? Familia nuestra Constant, chao, nuestro agente. Y bueno, ya lo saben, si quieren DTC Decade en España, hablan con él. Vamos a daros una canción del final de los 60. Esta es la segunda canción que hacemos esta noche que no es nuestra. ¿Vale? Se llama... Ponte la guitarra, chico. Yeah.
Aplauso de tiempo en esta próxima canción. Es como si estuvieran escuchando a Freddie King, ¿vale? Es una canción verdaderamente de los Rhythm and Blues. 1:45 tenemos en esta próxima. Se llama Busy Loving You, from the next album, ladies and gentlemen, we go something like this. Gracias.
Estamos llegando al final de nuestro set. We're gonna do some popcorn for the ladies. La próxima va a las chicas, pero hagan una cosa, chicos. Cójanlas. Cójanlas y, bueno, bailar con ellas, porque... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno... La próxima es un tema de Rhythm and Blues de los 60, la tercera canción que no es de nosotros esta noche. Y que es un tema muy rápido, el original, que nosotros hemos convertido en un popcorn. Entonces, la versión de What Still I Do de nosotros, algo así. Bueno, tenemos un request. ¿Hacemos Abu Dhabi? No íbamos a hacer Abu Dhabi. ¿Quieren Abu Dhabi? Bueno, vamos a hacer Abu Dhabi para ellos. Os voy a comentar por qué hemos escrito esta canción. Sí. Yo en uno estábamos tocando con Nick Nevels y nos fuimos a cárcel en Australia. Y en Australia nos mandaron a cárcel a Abu Dhabi. Entonces, en Abu Dhabi no miramos nadie de las chicas haciendo algo de exótico. Miramos la cárcel. Entonces, empezamos pensando, vamos a hacer algo de exótico, pensando bien sobre la ciudad. Y así viene Abu Dhabi Twist.
más, tenemos una más. Muchas gracias. Tenemos una más y se quedan por ahí por los DJs. Fuerte aplauso a los The Wild Beasts. Y a esos chicos que me están acompañando ahí esta noche, Titi Sinique, a ellos. Esta es la última de la noche. Una canción de nuestro nuevo álbum saliendo se llama Sinner Man, That's What I Am.
much. Yeah. Gracias. Gracias. Bueno, al DJ que va a empezar después, perdónanos, vamos a hacer una más, perdona. I'm a rolling stone. Quieren saber una cosa. ¿Os ha gustado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Queréis ir a la selva? ¿Queréis bailar en la selva? Entonces vamos a hacer algo de exótico. Estará en nuestro álbum, se llama Jungle Eva, and it goes something like this, ladies and gentlemen.
quien conoció en la selva. Ella era guapa como tu pelo, no querido nada contigo. Venido a mi casa de estado, sabes hacer los huevos. Ella está de equivoco, dame tus huevos. Yeah.